Vale. Se cayó. Antes hablo que a mí no me pasó para que me pase. Ay, en fin, vale. Pau, pau. ¿Ver dónde coño salgo? También te digo. Ay, vale. ¿Qué se supone que ha pasado? Se han oído disparos, Ajá. pero no sé, la viejita no vio nada, no vio quiénes fueron. Y bueno, vi a alguien que cabalgaba a las afueras y era el Marshal. Sí. De hecho, la persona que cabalgaba hasta afuera la vi yo en lo Va, que sí, salía corriendo por aquí. va con un árabe así como Sí, gris. sí, 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 Pero sí, bueno, sí. yo a la distancia no sé quién es, entonces le perseguí todo lo que pude y cuando le paré era el Marsa entonces. Yo salí por pata por la parte de atrás Pero del pueblo, él no te voy dijo a engañar. que él no fue el que disparó, entonces está mirando por los alrededores a ver qué, a ver si encuentra a alguien. Okay. Claro, pero es que la viejita como no dijo nada. Ya.
Mira la vieja con lo chismosa que es cuando quiere y cuando no quiere. Ya, pero eso, claro. Hay que Ya, no, saber quién ha sido. lo sé. Pues claro, te iba a decir ese, pero no lo sabes ni tú ni yo, ¿no? Con lo cual. Claro, es que si no hay testigo, no ha Claro. podido ser cualquiera, ¿sabes? Sí. Algún borracho o algo que se le disparó el arma. Joder, pues se la ha disparado varias veces. Ya, pero sin testigo. Ya, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. No, exactamente por eso yo dije, pues mira, yo me encierro. Yo me encierro y el primero que pase por la esta, más le vale que toca la puerta. Pues sí. Y de repente escucho silencio y digo, voy a salir un poco a la defensiva por si Yo no sé, acaso. yo vi un caballo que se fue a la llanura, Sí. pero de repente le perdí la pista porque se ve que tiene un caballo muy veloz. ¿Cómo era? Y no sé, creo que era como muy clarito. Clarito. ¿Color No sé, arena? a la distancia parecía blanco, pero no lo sé. Ahí viene el diablo. Claro, y luego de repente vi a otro caballo que El día salía diablo. de ¿Sí? los establos, muy corriendo, entonces le perseguí, pero era el Marsal, y no creo que haya sido él. No, no, no. A ver, el Marshall obviamente no ha sido. ¿Qué pasó? Y, Entonces el otro caballo no sé de dónde se fue, pues le perdí la pista. tiros, pero las viejas no. Eso, exactamente eso. Marcel estaba a las afueras buscando a ver quién es. A ver si ve a caballos por ahí. Pues es obvio que está dentro. Sí, pero como yo vi un caballo que se alejaba, pues no sé si había sido ese caballo, ¿verdad? Ahora se han escuchado aquí, pero muy cerca. Sí. Voy a la azotea. Sí. Tira, 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 tira. Ha sonado como en un callejón, ¿no? Más o menos. Parece como aquí detrás del banco, sí.
Morning, sir. He's got something wrong in the head, I reckon. ¿Habéis visto algo? Yo escuchamos no... como que alguien disparaba flechas. Sí, como... yo también. De hecho, varias han impactado como a la clínica. Porque ha sonado en la pared. Pero no hay nadie. Pero es que he subido al edificio que está detrás suyo, rojo, ¿sí? Y parecía que como que tuviera a alguien justo al lado disparando las flechas, pero es que no veía a nadie. Las flechas como cayendo a mi lado y no veía a nadie. Y digo, ¿pero qué? Hasta me quedé así parado para ver si me daba alguna y tampoco, digo, pero entonces no. No. Y también en la clínica. También en la clínica. Pues guárdese ahí, cierra la puerta y antes de entrar llamamos. Era por si alguien había en el tejado, pero no hay nada. Igualmente, si la viejita no vio nada, pues no pueden hacer nada. Claro, ahí está el asunto. Claro, no se puede cerrar esta, tío. Descanso del juego de ver el directo, ¿no? Compendo. Eso es lo que me refiero. Vería. Ah, la vaquita. Yo vi a alguien por esta calle para arriba, a toda leche, corriendo con un caballo. Sí, sí, es un vaquita así, con las patas peludas. Esa es Alice, es la dueña de Emerald Ranch. Viene aquí a veces a vender sus vacas. ¿Y el Marshall para dónde salió, dijiste? Pues le vi que estaba... A los maillos. Me ha dado un bahío, mal momento para que me dé un bahío. ¡Corre! ¡Corre, Iván! ¡Corre!
No. La verdad es que no. Solo la he visto a ella y el doctor que está ahí, escondido. ¿Se puede salir ya o...? Pues... El Marshall que... Bueno, me lo encontré en las afueras y me dijo que estaba mirando a ver quién ha podido ser. Pero yo creo que se fue de aquí, ¿eh? Se habrá ido a hacer otros asuntos. Ah, es que no sé qué puede ser, porque si no he visto a la viejita nada y escucharon dos veces tiros y hemos escuchado como flechas, pero no hay nadie. Tomaré eso como que no era seguro. No, otra vez no. Oh. Es que hay mucho caballo. Hay mucho caballo.
Nos han caído. Vale, no, sigan ahí. ¿Vale? Me va a morir de sed como me queda aquí. Hambre no, porque...
Vale. ¿Doctor? Sí, 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 sí. Es que te he visto por la ventana. Ah, vale. ¿Todo bien por aquí? Sí, quitando pasos que daré por hecho que sois vosotros todo el rato. Sí, y el Marshall que acaba de llegar por ahí. Ah, vale. ¿Se sabe si ya seguro? Es que he tenido como 2-3 desmayos y ya... Pues sinceramente no he escuchado ningún disparo más. La anciana esa, que no sé quién coño son, dice que esta noche va a ser una noche tenebrosa. Así que... También te voy a decir, diablo. O sea, yo entiendo que la clínica será segura y todo lo que tú quieras. Son 2 entradas, soy una persona solo. La clínica ahora mismo, de todo, es un matadero. Sí, todo el que entra por la puerta acaba muerto, sí. Sí, pero como entren por ambas puertas, el que está muerto soy yo. Ahí está el problema. También es verdad. Pero bueno, sería encontrar un lugar donde solo haya una puerta de entrada. El cine. Sí, pero el cine no está abierto. ¿No? No. Uy, qué putada. Es que tampoco lo intenté. Con lo cual, dije, a lo mejor no está tapeado, no sé. La armería